y ustedes saben que se está implementando ya poco a poco el regreso de nuestros estudiantes, nuestros escolares a los colegios de manera obviamente semipresencial. Y ha habido experiencia en algunas regiones del país. Paul, ¿cómo está? Gracias por atendernos. Hola Carlos, buenas tardes. Gracias por estar en tu programa. Bueno, a ver, justamente comentaba que ya se ha implementado este sistema de retorno a la semipresencialidad en algunas regiones del país. Desde el análisis que ustedes han hecho, ¿qué resultados tiene este proceso de retorno? Repito, ha sido en algunas regiones rurales, básicamente, zonas rurales, pero ¿cuáles han sido los aspectos positivos que se pueden rescatar y se pueden replicar quizás en las zonas urbanas? A ver, mira, el primer aprendizaje que tenemos es que, y es fundamental eso, resaltarlo permanentemente, es que es posible abrir el servicio educativo en una modalidad semipresencial sin que se registren ningún incidente complejo de contagio generalizado, ni siquiera respecto a las variantes del COVID que hoy en día en el territorio peruano están siendo monitorizadas por el MINSA en el seguimiento de bioseguridad. Solo hemos tenido el registro de 3 estudiantes de 230.000 estudiantes que han tenido una suerte de contagio en un solo colegio en Arequipa y 2 docentes de 16.000 que han presentado síntomas. Y lo interesante está que la coordinación entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, en ese caso en particular, fue muy rápida. La Dirección Regional de Salud y la Dirección Regional de Educación actuaron inmediatamente, cerraron solo ese colegio en el territorio, aislaron a los estudiantes y a los profesores contagiados, hicieron un cerco epidemiológico inmediatamente porque la metodología así lo permite, y 21 días después el colegio abrió clase de nuevo. Lo que nos muestra el aprendizaje, y segundo aprendizaje, es que a lo que caminamos en este proceso de vuelta progresiva, gradual y voluntaria al servicio educativo en nuestro país, es que vamos a tener episodios de apertura y cierre de clases en la medida en que se cumplan los protocolos que se han venido cumpliendo en estos casos de 230.000 estudiantes y 16.000 docentes en 5.600 colegios. Claro, y eso es importante porque, como ya hemos informado, el 15 de este mes, ¿cierto? 16 instituciones educativas de Lima comenzarán clases en la modalidad semipresencial. Y es fundamental cumplir con los requisitos, con las medidas de bioseguridad. El ejemplo más claro del que estamos hablando es el de las zonas rurales. Sí, ahora, es interesante que estos 16 colegios que mencionas tú y que forman parte de un primer piloto, que tiene ciertas características, porque es un piloto, hago un paréntesis allí y te abro. Mira, de los 5.638 colegios que ya funcionan en el territorio nacional, hay 169 que funcionan ya en ámbitos urbanos. Evidentemente ninguno de ellos en Lima. Por eso es que es interesante este piloto, porque es la primera vez en la cual se va a abrir el servicio educativo en un territorio, pero además con las características de que en el territorio donde se va a abrir las condiciones epidemiológicas no son las mejores por el número de contagiados, el número de camas UCI, etcétera. Entonces, el piloto es piloto en el sentido en que van a experimentar y van a comenzar a aprender como Ministerio de Educación cómo abrir un salón de clases, cómo abrir un colegio en una zona en la que no necesariamente las condiciones epidemiológicas son las mejores. Y es interesante esto porque le otorga al colegio la autonomía para poder gestionar internamente un conjunto de protocolos de cuidado y de manejo y de control que permitan generar el clima y las condiciones para abrir las clases. Y sobre todo, Paul, no solamente hablando del colegio y su entorno, ¿no?, sino también, por ejemplo, en el tema del transporte público, que es un factor en contra. Usted sabe que, y lo hemos visto, bueno, hablo en el terreno personal, he visto vehículos de transporte público llenos, sin el respeto a las medidas de bioseguridad, distancia, mascarilla inclusive. Ahora, es interesante porque incluso en esa situación podemos tener el caso de un estudiante que vive en Comas, que está su familia vive en Comas, pero el colegio está en San Martín de Porres. Entonces él tiene que trasladarse de Comas hasta San Martín porque es el colegio que le tocó, digamos, en la matrícula. En ese caso, el Ministerio de Educación está ahorita considerando, de cara a una apertura masiva, no de piloto, sino masiva,
el poder implementar doble turno en algunos colegios en comas que le permitan que ese estudiante caminando llegue a un centro escolar para reducir el problema del tema del transporte que se ha convertido en una preocupación. Pero también es importante mencionar allí un tema de responsabilidad de los adultos, Carlos, porque los niños, niñas, adolescentes en nuestro país hoy en día están cargando la carga en la mochila de que sobre sus hombros y sobre su confinamiento tú y yo podemos salir a hacer nuestras actividades y el trabajo y ellos se quedan confinados. Entonces yo creo que ya ha llegado el momento que nosotros como adultos y como sociedad tengamos nuestra cuota de responsabilidad. El día de ayer han habido 8.000 peruanos en el Estadio Nacional, desafortunadamente tuvimos el empate, pero eso muestra de que hemos podido construir estas acciones sobre la base de que nuestros niños y niñas están confinados. Paul, justamente hay un aspecto importante que es el de la vacunación de los docentes. ¿Cómo considera usted que se está avanzando en este punto, en el tema de la vacunación? Las cifras que nos han dado, por ejemplo, 632.000 personas, incluye el personal en los colegios, más de 373.000 ya recibieron las dos dosis. Estamos hablando aquí de no solamente docentes, sino también personal administrativo y de limpieza. Exactamente. O sea, a ver, antes de que arranque el proceso de vacunatón, que ha arrancado el día de hoy y que el presidente y el ministro Cadillo, el presidente Castillo, el ministro Cadillo, han estado en un colegio en San Martín de Porres, si no me equivoco. San Martín de Porres, sí. Y está proyectado que en estos tres días de vacunatón se complete no solo la segunda dosis de los que ya tienen primera dosis, que no están en el número que tú has mencionado, sino que se aumente esto a 177.000 docentes más. Eso nos va a poner probablemente el día lunes o martes de la semana que viene, una vez que tengamos los reportes, de que vamos a estar muy cerca de un 95% de docentes, personal administrativo, directores y personal de limpieza, lo cual nos pone en una situación sumamente auspiciosa para poder enfrentar el proceso logístico de apertura masiva de clases a partir del 2022, pero que tiene que tener en el piloto que se está dando en el territorio hoy en día una acción propositiva muy grande por parte del Ministerio y que además que considera la necesidad de comprender cómo funciona este proceso. Claro. Ahora, hemos escuchado, por ejemplo, al señor Hugo Reinaga, director general de Educación Básica Alternativa, manifestar que, bueno, la vacunación no es un requisito para el retorno a las aulas en el tema de los docentes, pero ¿no debería ser al contrario? O sea, si estamos hablando de prevención, ¿no? y el hecho de que los docentes puedan retornar a clases, ¿no sería mejor que sí, efectivamente, sea una condición obligatoria para el retorno a clases de parte de los docentes? Claro, lo que pasa es que ahí es bien interesante. Mira, la política del Estado peruano en el sector de educación ha sido que el proceso de vuelta a clases va a ser gradual, progresivo, en el territorio y voluntario. Okay. Esta última parte es fundamental en el sentido siguiente, en el sentido de que si yo planteo una norma para todo el sector, tengo que respetar en ese sentido la voluntariedad, digamos, de los docentes. Lo que pasa, lo que se está haciendo como estrategia, y me parece súper interesante, como acción política, de política educativa del Estado peruano, es agarrar y decir, para reducir o mitigar el temor, que es un pésimo consejero en el ámbito de los docentes, vamos a aumentar el número de docentes vacunados de tal forma de que la voluntariedad sea más fácil de conseguir para estos docentes. De tal forma de que se derriban, en ese sentido, los temores o las preocupaciones o las ansiedades respecto a este tema y los docentes van a tener todas las condiciones dadas. Porque además, no solo está el tema de la vacunación, Carlos, sino también que el Estado peruano en el 2020 y en el 2021 ha transferido 320 millones de soles para compra de mascarillas, instrumentos de seguridad, de bioseguridad, alcohol, limpieza y además se ha entregado 148 millones de soles para compra de estas unidades de agua para poder lavarse las manos en el proceso de que el colegio, porque hay una discusión grande, de que hay mucha gente que dice, no, el colegio no tiene agua. Bueno, no tiene agua, pero tiene estos aparatos para poder lavarse las manos, con el cual se cumplen las condiciones de bioseguridad que permitan de que el aterrizaje en el proceso de la apertura a clases sea el más auspicioso y que proteja al final del día. Paul, disculpe, ¿qué hacer con los docentes que no quieren vacunarse? Ah, bueno, allí hay una discusión enorme en ese sentido, Carlos. ¿Por qué? Porque
si el Estado peruano avanza, y pongo en condicional, a que la acción del trabajo de las personas, como ya se está discutiendo en algunos otros países, en los cuales para poder regresar, eso ha pasado por ejemplo en Nueva York, ¿no? Todo el gobierno de la ciudad de Nueva York, el alcalde de Nueva York, ha dado la orden de que cualquier funcionario público que trabaje en alguna dependencia de la alcaldía tiene que presentar su certificado de vacunación. Yo creo que hacia eso, en un momento determinado, vamos a tener que caminar. Al momento no hay la urgencia, porque creo, y hablo a nombre de los docentes, yo soy docente, creo que tenemos la vocación de educación y vamos a estar dispuestos, como siempre hemos estado, para ponernos en la primera línea de batalla para conseguir recuperar los aprendizajes de nuestros estudiantes en el Perú. Bien. Bueno, Paul, yo le agradezco mucho por esta entrevista en RPP. Ha sido usted muy amable, como siempre. Gracias. Un placer, Carlos. Gracias a ti. Paul Neira estuvo con nosotros, educador y fundador de Learning Factor, hablando acerca del proceso de retorno a la semipresencialidad y también la vacunación de los docentes. Vamos con nuestros anunciantes y regresamos con la rotativa del aire.